Bueno, en realidad estos personajes sufren muchísimo. Yo, yo, yo no sufro porque... Bueno, también sufre. También sufres. Lady Bracknell <laughs> también sufre porque sufre ve que su destino, el destino que ella ha forjado para su hija, no se va a cumplir. Y entonces hay un sufrimiento por parte de todos porque están, estamos todos los personajes mmm, absolutamente eh, manipulados y, y, y limitados por el que dirán, como decía Pablo, por, el, por los convencionalismos sociales de la época, por, por el estatus, y estamos luchando contra todo eso. Eh, unos para salir de ello y otros, como el personaje mío de Lady Bracknell, para mantener a mi hija y, y en, en, en su sitio, en el sitio que le corresponde por cuna. Entonces es, es, es algo que también ocurre en la sociedad ahora, ¿no? porque si... No tienes seguidores, no tienes éxito en las redes, no tienes. Eh, parece como que eres un fracasado, entre comillas, obviamente. Sí, no existes, si no, no estás sí, ahí sí, no existes. Sí. Y no tendría que ser así, porque uno puede decidir de no tener redes claro. y ser una persona que, 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 haga, que tenga un trabajo que, que a los demás les pueda interesar mucho y, eh, y tener una profesión estupenda, pero parece como que tienes que estar en esta especie de mercado, ¿no, Pablo? Como... Bueno, al final yo creo que la obra. Al final gira en torno a, a la importancia, o sea, es una comedia de situación y lo que se está viendo es todos los conflictos que te trae el intentar ser una persona que no eres. Al final acabas mintiendo a todo el mundo, te acabas mintiéndote a ti mismo hasta que dices hasta aquí, ¿no? Y creo que eso pasa mucho en la sociedad, ¿no? Por lo que dices.